que comerciante, reproductor, aquí en el comercial, mi hermano. Esto aquí, la verdadera está como. No, que, aparte de eso, no tengo nada para vender, hermano. Aquí no se vende nada, esto aquí es. No hay nada para vender. Aquí están los palomos de arroz aquí. Mira, mano, el palomo que firmamos es él. Este lo firmó el socio Chicago a él. A este le dicen el tiburón. ¿Cuántos palomos tiene cogido el palomito ese? 16 y no lleva el año todavía, todas a cajón. Tres machos, tres machos perdidos. Tres machos perdidos por el cajón para adentro, con testigo. Si quiere le puede preguntar a la gente en barrio. Su palomito solo y su cajón y su nido. Claro, llama, ¿no? Le coge confianza a su cajón. Este es hijo de la Tachete con el hijo, el viejo de Lázaro. Esto es pelirrata con la línea de Lázaro, el de California. El azul de Lázaro, el abuelo este, se metió más de 300. Eso lo saben todos esa gente. Los cajones ni se moja ahí. No, ok. Mira, copa. Eso es un pichón, hijo del viscerado, que es hijo directo de la Liblanco de las Naves con una... con una paloma que le compramos a Javier, el del Cotorro, directa del Bull Terry de Baluja. El Bull Terry es hijo guapo, con la Libranca el Valero. Ligan bien esta gente de las Naves con esa línea. ¿Ligan bien? Sí. Y la palomita hembra es hija de la Liblanco, que está ahí abajo, con la paloma que viene por la Bruja, el Chacha y el Aliblanco de los Trujillos. Este lo voy a llevar a la cría ya. Ya tiene 8 meses. Ha matado 5 palomitas nada más. Lo voy a llevar a la cría. Es nuevo. Mira, este es el hijo del feo. Con la misma Tachete. Este es el hijo del feo con la Tachete. ¿Y esa pinta? Y esta pinta es hija del azul, hermano de japonés, con la pinta consanguínea de Omar, la paloma que Omar compitió en el 2010 como macho y al final era hembra. ¿No compiten ustedes aquí, no? No, no, no. No, no, no. Yo en la trampa esa de las competencias esas no caí. Eso, y eso es bestial. Mejor ni hablar de eso. ¿Y este cuál es? Mira, mano, este es hijo del azul, hermano de japonés, con la paloma empedrá, se la presté. En el otro video está la paloma empedrá, se la presté al Kembe a él, que es hija del biselado con la hija del guapo. Este es nuevecito también, todos son nuevos, mano, no llegan al año y medio. Este le entra a las Naves 2 veces. Roba bien el palomo pichón ese, más un mosqueado. Todavía no tiene 6 meses y medio. No le ve la muda en la sala. Es nuevo. 6 meses y medio más o menos. Sí. Nuevecito. ¿Y para acá qué hay? Ven para acá. Ven para acá. Mira, compa, este es pelirrata. Azul y hijo de la Tachete con el mosqueo Carlito. Este sí tiene 22 cogidas cajón, con testigo toda. ¿Qué tiempo tiene ese? Va para un año y medio. Va para un año y medio. 22 cogidas. No es lo mismo coger la cajón que alazo, ¿viste? No, alazo coge 1000. No, que son muchos palomos y estos palomos tienen que hacer dos cosas. Tienen que traerla y después tienen que encajonarla. En otro lado, el palomo las trae y las pega. Sí, claro. Es una sola cosa. Coge, buscar palomo que dale duro el techo. Tiene esto 100, no. 89, esto las traen y las meten. El dueño y vente el palomo. Esto las traen y las meten. No es que... Sí, seguro, ¿viste? Y puedes firmar que aquí no hay una argolla. Argolla, ni alambrito, ni nada. A la firmar ahí. Mira, este es hermano del segundo tiro del mismo palomo azul. Primero que firmamos. Este es el segundo tiro. ¿Qué tiempo tenés? Este va por un año. Todos son nuevos. Todos son nuevos. ¿Cuántas ha metido el cajón ya? Este palomo ha cogido poco. Este palomo lo que ha traído mucha, pero ha matado pocas.
cuatro palomitas nada más. Son muchos palomos, no tengo mucho tiempo para darle vuelo a todos. Eso es lo que pasa. ¿Me entiendes? No tienen tiempo ellos para somos solo, por eso de las cifras de uno solo son ciento y pico. Exactamente, porque sí, pero el problema es que cuando tú tienes uno solo, que te lo cogen, ya, o vuelvas a sacar otro, te apagaste. No, o voy a mudar, ya. ¿Me entiendes? Ay, si él deja uno solo, se va al trabajo. Cuando no, chicos, tiene muchos casqueros, no, aquí hay palomas que... Dime. Que... Ay, mi madre. Hoy. Aquí hay palomas de los mismos vecinos que se encajonan aquí, bicho. Sí. Claro. Con este mismo le maté una negra al vecino ahí abajo los otros días con el cenizo este. Entonces me la suelta, me la mete aquí el día entero, me lo ponen a picar y después el palomo no sirve. Si estuvo el día entero aquí encajonado. Mira este. Este hijo del empedrado que tú tienes allá. Antes de mandártelo para allá le hice un tiro de medio hermano. ¿Y ese buscando era? La madre de ellos. Este viene siendo un nieto de la paloma empedrada. Este hijo del empedrado que él tiene allá, que es hijo del viscerado con la guapa, con la misma hija de la guapa, pero con el cenizo en marinero. Este es un consanguíneo de medio hermano. Más pico que ese, dan poco. Si quieres te lo suelto ahorita para que tú veas. Sí, suelta. Eso es un pitirre en el aire. Uno se lo falta a mí. Eso roba picando. Los pichones, cuando se meten los lotes pichones. Arriba la perdida ahí. Eso es lo que, esa es la enfermedad de estos palomos. La fina. No pica mucho. Este es el más nuevo de todo, compa. Tiene buenas perspectivas el pichón este. He matado 6 con él. ¿Qué tiempo tiene ese? Está cerrando la muda a los 8 meses. No le he llevado paloma ni nada porque no me la ha pedido. Este es huevo hembra. Tú un consanguíneo. Y tiene garita en brisa. Este sobrino es japonés, hijo del azul que tengo aquí, pero buscando una consanguinidad para arriba el cenizo. El sobrino japonés de la pareja. Cualquiera que lo ve dice que tiene morrillero. Sí, parece. Eso no tiene nada morrillero, eso es criollo. Todo parado. Vamos a firmar las hembras. ¿A tener lo que robamos? Claro, sí. Tiene que tener la hembra del mes, si no imaginas tú. Aquí está este, los cajones aquí, las hembras aquí en el manual. Firma ya los 8 machos. Estos son los 8 machos que tengo robando. Hay 4 machos aquí. Todos tienen paloma cogida. No, 4 no tienen 5. No, aquí hay 4 y 4. No, 4. Todos tienen paloma cogida. Ni lazo ni nada aquí, mi gente, ven. Así como debe ser la paloma, a cajón. Hay una goya aquí. No, y nada de robando 1, ni 2, ni 3, 8. Cualquiera tiene 1, cualquiera tiene 2. A tener el 8 ahí. 8 palomas, mira la puerta. Hay una cueva aquí. Ahí crían palomas, man. Al frente ahí, paloma. A menos de 10 metros. Tierra. Aquí arriba, aquí. El techo es un palomar. El techo es un palomar ahí. Eso es. Y mira los de aquí. Mira los de aquí y ahí arriba, el techo es un palomar. Para acá, nada de lazo. Ven, para que firmen las hembritas. Ahí. Firmar las hembritas aquí. Esta le vamos a buscar. Mira, todo el mundo tapiado. Ahora mismo rito, todo el mundo tapiado. Ahora fue que abrimos aquí. Mira esto, mano. Tres veces la vieja. Mira el guante cola ese. Uisela. Coligamarón. Estas son consanguíneas. Esto lo estoy volando para verlas y eso, pero esto es reproductor, mano. Mira la hermana. Mira la cosa, manita. Las dos salieron hembra. Mira eso, Ray. Mira el guante cola esta, ese. Para cogerle el buzón. Compa, estas dos corbatas son reproductoras. Las estoy volando porque para verlas y eso y para que estén adaptadas. Pero estas son reproductoras. Olvídate de eso. Son hermosas las dos palomas. Estas son hijas de Ali Blanco con la F1 de la vieja. La que tiene papito allá. Mira esta hija, el empedrado que tú tienes allá. El tiro con sanguinidad para arriba de los guapos. No tiene que como morir. No, esto no, esto es criollo. Esto es criollo. Eso, esto es unos brincos en el aire que tú ¿sí? dices, para la pinga, que es lo que tiene eso adentro. Se tragó un muelle. Vamos a soltar un macho primero y poner en brindis para ver. Mira eso, compa. Ah, esto qué paloma son más lindas, ¿no? Ah, linda paloma, ¿eh? Aquí. Eso está de pinga. La compatica está linda. Mira este. Compa, esta es la hija del feo con la tachete. El feo que es palomo tuyo, el viejo.
¿Mira eso? ¿Barra de chocolate? Sí. ¿Esta hija de la tachete? Sí, barra de chocolate, pero es tachete la pluma. ¿Azul tachete o barra de chocolate? No se me olvide. ¿Y al lado allá que tiene Inay? Ya, ya, ya. Ahí va la, allí va la paloma liblanca que está casada. Ya. Ahí va la paloma liblanca. Arraye, que ve aquí, dos mutas pillados aquí, cuatro hembritas aquí y ocho machos. No, ahora se pone contento cuando pega la artillería, su hermano. Está medio, vete allá que no te vas a arrepentir, así me dijo. Vete allá. Él no te llamó, ahorita lo vamos a llamar. Así me dijo. Vete allá que tú no te vas a arrepentir. Que tranquilo, hermano, eso va. Compadre, pueden preguntar a la gente del barrio, a no es que yo te diga, pregúntale a la gente del barrio, que los tengo puesto en atención a todos. Atención. Podemos salir por ahí para arriba. Todo, sin cualquiera. Susto. A todos los que tú quieras. 15, 20 gente. Vosotros te podemos preguntar por ahí para arriba, sin susto. Olvídate de eso. No, y esto no es comercial, mi gente. No es que yo esté especulando, que yo esté diciendo. Había dos minutos. Y que estaba yo pinchando, ¿no? Que la jugada está preparada. De que deja ver, no, estaba en la pincha mía. Yeah.